Yo soy. Yo soy es la actividad de la vida. Cuando tú dices yo soy sintiéndolo, abres la fuente de la vida eterna para que corra sin obstáculos a lo largo de su curso. En otras palabras, le abres la puerta ancha a su flujo natural. Cuando dices yo no soy, tiras la puerta en plena cara de esa magna energía. Yo soy es la plena actividad de Dios. Quiero que comprendas que la primera expresión de todo ser individualizado en cualquier parte del universo, bien sea en pensamiento, sentimiento o palabra, es yo soy, reconociendo así su propia victoriosa divinidad. Recuerda que lo primero que toda forma de vida consciente de sí misma expresa es yo soy. Es mucho más que yo existo. Es después, en su contacto con lo exterior, con actividades incorrectamente calificadas, que él comienza a aceptar cosas menores que yo soy. En nombre de Dios te suplico que cada vez que te encuentres comenzando a decir o a comentar que estás enfermo, pobre o en otras situaciones adversas, instantáneamente inviertas la condición fatal para tu progreso y declares mentalmente, pero con toda la intensidad de tu yo soy, ya que él es todo salud, opulencia, felicidad, paz y perfección. Cesa de darles poder a las condiciones exteriores, a personas, lugares y cosas. El yo soy es el poder de reconocer la perfección en cada uno y en todas partes. Cuando piensas en la expresión yo soy, significa que tú ya sabes que tienes a Dios en acción, expresando en tu vida. Saint Germain. Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opsonautas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Qué gusto saber que nos están escuchando. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos de YouTube. Y bueno, pues ¿cuál es el tema del día de hoy aquí en este tu programa Opciones de Vida? Mira, el tema del día de hoy es instrucciones fundamentales de Saint Germain. Este es el tema del día de hoy aquí en este tu programa Opciones de Vida, esperando que bueno sea totalmente de tu agrado. Y bueno, pues ya saben que nos encanta recibir sus mensajes. Este es el momento de mandarnos tu mensaje a través de Facebook, a través de YouTube. Y bueno, sobre todo en esta tarde que pues, como dice una antigua canción, es la última carcajada de la cumbancha. Pues sí, porque justamente el día de mañana
alrededor de 26 millones de alumnos, pues se reintegran a sus labores académicas, docentes, los maestros y pues los chavos a estudiar. Pues mira, así como disfrutamos las vacaciones, también hay que disfrutar el aprender. Créeme que no hay algo más significativo en la vida del ser humano que el aprendizaje. Fíjate que conozco a muchas personas que justamente en un día como hoy se deprimen. Ay, es que mañana ya nos vamos a clases y otra vez a levantarse temprano. Pues mira, hay que dar gracias a Dios de que podemos seguir aprendiendo. Hay que dar gracias a Dios de que hay maestros. Hay que dar gracias a Dios de que hay escuelas. Y bueno, pues a veces las cosas no son como nos gusta. No nos gusta levantarnos temprano, no nos gusta el frío. Pero lo tenemos que hacer. Y bueno, la otra alternativa pues sería no te prepares, vive una vida cómoda para que no sepas hacer nada y entonces para que seas un don nadie. Fíjate que hay una reflexión que tengo que se llama Bendice tu trabajo. Y justamente en esa reflexión una de las cosas que yo digo es esta. Mira, si haces algo que cualquiera sabe hacer, ganas poco. Si haces algo que solo unos pocos saben hacer, pues entonces ganas más. Pero si sabes hacer algo que solo tú puedes hacer de manera única y especial, entonces ganas lo que quieras. Pero para poder aprender a hacer algo que solo unos cuantos pueden hacer y después perfeccionarlo, pues para eso primero tienes que prepararte. Por eso el regreso a la escuela es una bendición. Así es de que hay que sonreír. Y acuérdate de la otra alternativa. La otra alternativa es pues no estudies. Vive una vida cómoda. Levántate a la hora que se te pegue la gana. Consiéntete. No establezcas límites en tu propia persona. Y no aprendas nada. Para que si no aprendes nada, pues entonces seas un don nadie. ¿Verdad que tú no quieres ser un don nadie? Pues hay que prepararnos, amigos opcionautas, y hay que regresar el día de mañana a clases con toda nuestra voluntad y con toda nuestra alegría y sobre todo considerar que mira, tanto los maestros, si tienen un trabajo, pues es un privilegio, hay que cumplirlo. Hay que cumplir con ese privilegio. Y los alumnos, pues también tienen un privilegio, que es la posibilidad de estudiar y prepararse. Pero pues el tema del día de hoy es, ¿quién fue Saint Germain? Instrucciones para la vida, precisamente de este autor que se llama así, se llama Saint Germain. Instrucciones fundamentales. Y mira, todo esto está tomado de un libro, la verdad muy interesante, que justamente se llama Metafísica 4 en 1. No es la metafísica de Florence Scovel Sheen, es un libro totalmente diferente. Y esto lo estoy haciendo porque alguien me mandó un mensaje y me dice, oye Carlos, yo quiero que me recomiendes pues algunos títulos de libros sobre metafísica. Bueno, pues fíjate que uno de los grandes escritores sobre metafísica es sin duda alguna Saint Germain. Y mira, lo que yo les digo en relación a Saint Germain es que tenemos que ser eclécticos. ¿Qué es ser eclécticos? Ser ecléctico pues es toma aquello, toma lo mejor, toma lo que te conviene de cada cosa, de cada situación. Y si hay cosas con las que no estás de acuerdo, pues simplemente omítelas, ¿no? Haz eso. Mira, ¿quién fue Saint Germain? No me quiero adentrar mucho en su biografía,
porque la verdad no hay muchas cosas así, no hay muchos datos, y los datos que hay pues pueden ser inciertos. Yo más bien me quedo con la obra y no con toda, sino con una parte. Mira, el conde de Saint-Germain se dice que nació en 1693, el 27 de febrero. Es probable que sea esta fecha. También se dice que pudo haber muerto en 1784. Fíjate que fue un personaje, pues, que tiene muchos calificativos. Cortesano, porque formó parte de las cortes de la realeza. Aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista, bueno, hasta compositor. También algunas fuentes citan que en realidad el sobrenombre francés de Saint proviene de Sanctus Germanus, que quiere decir santo hermano. Y aunque no se sabe en realidad dónde nació, lo más probable es que fuera en lo que hoy conocemos como Hungría, en un castillo de los Montes Cárpatos. Se dice que fue hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákosi, y su primera esposa, Teleki. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Quién sabe? Pero su muerte se registra el día 27 de febrero de 1784. Entonces nace en 1693, muere en 1784. Y bueno, pues hay muchas cosas que se dicen de él. Fíjate que fue conocido con el apodo de Maestro Ray Sol, y dio mucho de qué hablar en Europa, sobre todo en las cortes europeas. Él trataba con los reyes, con la alta aristocracia. Era muy respetado y admirado por su gran erudición. También dicen que tenía un porte muy distinguido, que tenía una gran elegancia y que tenía un misterioso encanto, que también era muy atractivo. Fue apreciado por los reyes, como por ejemplo por Luis XV de Francia, por Pedro el Grande, por Catalina de Rusia. Y además, fíjate que era políglota. Dicen que era un hombre muy educado, elegante, y que hablaba a la perfección, fíjate, francés, inglés, español, italiano, chino, árabe, alemán, ruso, portugués, latín y, bueno, por si fuera poco, también sánscrito. También se dice que tenía muchos conocimientos sobre política, sobre arte, sobre ciencias, y se decía también que él, cuando viajaba, que no utilizaba dinero, que lo que utilizaba eran diamantes. Pues, ¿será cierto? ¿No será cierto? Yo la verdad me quedo con su obra, y pues hay cosas muy rescatables precisamente de la obra de Saint-Germain. Fíjate que justamente en el tema del día de hoy, que se llama Instrucciones Fundamentales, todo esto está tomado de un libro que se llama Metafísica 4 en 1. ¿Por qué se llama Metafísica 4 en 1? Porque vienen cuatro libros de Saint-Germain. Uno de esos libros se llama Hacia la Mágica Presencia. ¿Te gustó la reflexión con la que empecé hoy? Bueno, pues mira, si hay unas palabras que son verdaderamente poderosas, son las palabras yo soy. No sé si tú te acuerdas que cuando Dios revela los mandamientos y le preguntan, bueno, pero y cuando me pregunten que quién me dio los mandamientos, pues quién les voy a decir que me los dio. Entonces dicen que Dios dijo, diles que yo soy el que soy. Pero fíjate que me gustaría que comprendiéramos muy bien este concepto. Por ejemplo, cuando nos preguntan, oye, ¿y cuál es tu nombre?
Bueno, por ejemplo, yo diría, yo soy Carlos Gil, que por cierto, esa es mi página de internet. Bueno, pero ¿qué estamos diciendo cuando decimos yo soy Carlos Gil o yo soy Chuchito Pérez o yo soy Juana López o como tú quieras? Pues fíjate que las cinco letras que son yo soy, pues quieren decir Dios. Entonces cuando por ejemplo Juan López dice yo soy Juan López, quiere decir yo soy Dios en la personificación o más bien en la persona de Juan López. Dios se manifiesta a través de la personalidad de Juan López. Entonces por eso dicen que estas son las palabras más importantes, más poderosas. Yo soy. Bueno, pues yo te invito a que lo practiques. Yo soy. De hecho, fíjate que tengo una meditación guiada que así se llama. Y por cierto, de los discos que he sacado, pues ha sido el más exitoso. Se llama así el disco Yo Soy. Y uno de los tracks, pues simplemente dice la música más o menos algo así como que, pues es para que nosotros lo pronunciemos. Hay una musiquita, pero esa musiquita es para decir yo soy, yo soy, yo soy. Bueno, hay que pronunciarlo, pero además, cuando se practica meditación trascendental, pues se pueden pronunciar muchos mantras. Un mantra poderoso, por ejemplo, es el Om. Om. Otro mantra sería, por ejemplo, el A. A gutural. Así se puede entrar cuando se pronuncian estos mantras. El Om o el A. De manera repetida, se puede entrar en un estado muy intenso de meditación. Pero fíjate que otra cosa que puedes practicar para llegar a un estado de meditación trascendental es repetir el mantra yo soy. Y lo vas a repetir así varias veces. Mira, yo soy. Así como que con los labios cerrados, como si estuvieras forzando un poquito el sonido. Yo soy. Aquí lo importante es sentir la frecuencia vibratoria del yo soy. Si esto lo haces con los pies bien puestos sobre el piso, con las manos sobre rodillas o muslos y con tus párpados cerrados, y si este mantra lo produces repetidamente, pues durante varios minutos, 15, 20 minutos, puedes entrar en un estado de meditación profundo y poderoso. Bueno, practícalo. Pero ¿qué es lo que en sí nos dice Saint Germain? ¿Cuáles son estas instrucciones fundamentales de Saint Germain? Mira, dice Saint Germain. Él habla, por ejemplo, de ejercicios de meditación. Dice, si queremos lograr el dominio sobre nosotros mismos, tenemos que ser capaces de aquietar nuestra mente y nuestro cuerpo. Entrar en un estado de calma absoluta, en la que acallemos toda actividad o estímulo externos. Y dice Saint Germain, para lograr este objetivo, les presentamos algunos ejercicios de meditación. Deben de reservar un tiempo al despertar y antes de dormir, en el que estén seguros que nadie los va a molestar. Se recomienda que practiquen estos ejercicios durante un lapso de 15 a 30 minutos cada vez. Una vez que estén en un sitio cómodo y hayan quedado en completa calma, visualicen su cuerpo revestido en una brillante luz blanca. Durante 5 minutos sientan cómo los envuelve la luz.
experimenten la unión entre su forma exterior y su poderosa presencia yo soy. Imaginen que su corazón es un enorme sol dorado. Y repitan mentalmente, yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Repito, hay que decir mentalmente, yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Mientras sienten cómo la luz se vuelve cada vez más grande e intensa y cómo se va convirtiendo poco a poco en aquello en lo que fija su mente. Bueno, pues fíjate que esto es algo muy, pero muy poderoso. Yo te recomiendo que hagas un ejercicio así como este. Mira, ¿qué te parece si en un momentito más hacemos una meditación guiada que nos sirva un poquito de práctica? ¿Qué te parece si me escribes a través de Facebook, a través de YouTube, si quieres que hagamos este ejercicio? ¿Y qué debemos de pronunciar al terminar? Al terminar debemos de pronunciar, yo soy un hijo de la luz, yo amo a la luz, yo sirvo a la luz, yo vivo en la luz. Yo estoy protegido, iluminado, colmado, sostenido por la luz y yo bendigo a la luz. Bueno, pues esto es un ejercicio verdaderamente poderoso que yo te sugiero que realices. Pero si tú lo solicitas, aquí en un momentito más podemos hacer un ejercicio. Solicítalo a través de Facebook, solicítalo a través de YouTube, mándanos un mensaje, ya sabes, nos encanta recibir tus mensajes. Pero también, amigos opcionautas, bueno, les quiero decir, les quiero comentar que pues ya viene un curso de biomagnetismo. Ya faltan muy, pero muy poquitos días para que esto suceda. Ya sabes, este curso va a ser los días 17, 18 y 19 de enero. ¿En dónde vamos a impartir este curso de biomagnetismo? En nuestras instalaciones de Centenario número 85. Entre el Metro Nativitas y el Metro Portales, en dirección norte-sur, ahí nos ubicamos. El curso de biomagnetismo va a ser de 9 de la mañana a 7 de la noche, viernes, sábado igual, y el domingo de 9 a 3 de la tarde. Mira, yo te insisto tanto en el biomagnetismo, porque en realidad el biomagnetismo transformó mi vida, y yo quiero que tú también transformes la tuya. ¿Qué es el biomagnetismo? Pues es tu alternativa saludable. Acuérdate que en el universo todo es energía y que una enfermedad pues solamente es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer. No es una panacea el biomagnetismo, pero sí es una terapia que nos puede ayudar a tratar diversos padecimientos de manera exitosa. Pues tú imagínate que este año 2020 lo inicies de manera diferente, aprendiendo una técnica que te permita ayudar a otros a recuperar su estado natural, que es la salud, pero además ayudarte a ti mismo. Les recuerdo que todavía tenemos la promoción de un 25% de descuento en tu inscripción, y también a las primeras inscripciones que recibamos les vamos a dar un kit de imanes. Esto ya, esta promoción está a punto de concluir. Si tienes alguna duda, marca 55 90 15 87 28. Marca en este momento 55 90 15 87 28 y también te doy nuestro WhatsApp 55 34 34 88 84. Si quieres mayores informes, mira, te recomiendo que cheques un video
aquí en Facebook o también en YouTube, que se llama Tú Puedes Ser Biomagnetista. Checa ese video, es uno de los más recientes que tenemos. Pero mira, todavía más. Fíjate que este sábado, que es sábado 11 de enero, voy a dar una charla gratuita. Se llama la charla ¿Qué es el biomagnetismo? ¿Y por qué es esta charla? Pues porque a lo mejor hay personas que no saben qué es el biomagnetismo, no saben las razones por las que tendrían que aprenderlo, para qué sirve. Bueno, vente a esta charla gratuita, que es este sábado 11. Entrada libre, sábado 11 de enero, es de 9 a 10:30 de la mañana. Llega temprano, porque la charla pues es breve. Entonces fíjate, si es a las 9 y llegas al cuarto para las 10, pues ya te perdiste la mitad de la charla. Esta charla gratuita va a ser sábado 11 de enero de 9 a 10:30 de la mañana en la calle de Centenario número 85. Entre el metro Nativitas y el metro Portales, la entrada es libre, pero cualquier duda, pues marca al 55 90 15 87 28 y nuestro WhatsApp 55 34 34 88 84. ¿Y sabes qué? Vamos a realizar una poderosa meditación de sanación este próximo sábado. Así es de que ahí te espero con gusto. Ya es, pues faltan ya poquitos días, hay que aprovechar. Y también te recuerdo que el biomagnetismo pues es una terapia alternativa que pues nos puede ayudar a contrarrestar los efectos de muchos padecimientos como ciática, colesterol, triglicéridos, diabetes, dolores articulares, colitis, gastritis, VIH, artritis, etc. Inclusive nos puede servir para cuestiones de tipo emocional, como depresión, tristeza, ansiedad, resentimiento. También muchas personas que no están seguras de tomar este curso, pues toman una terapia, se dan cuenta de las bondades y dicen, no, pues yo de aquí soy. Entonces, ya sabes, varias alternativas. Toma una consulta, las damos todos los días de 10 a 2 de la tarde en Centenario número 85. Ven a la charla gratuita que voy a dar este próximo sábado 11 de enero, entrada libre, y además aprovecha para esta meditación de sanación que vamos a realizar. Pero cualquier duda, marca 55 90 15 87 28. Imagínate qué padre empezar este año 2020, pues aprendiendo una técnica con la que puedas ayudar a muchas personas, pero que también te puedas ayudar a ti mismo. Es realmente muy, pero muy satisfactorio. Entonces, bueno, pues hay que levantar las antenitas y sobre todo entender que el universo está lleno de oportunidades. Abre tu mente, deja de quejarte, sé una persona productiva, aprende una técnica que yo diría es la medicina del futuro a tu alcance hoy. Pues hay que aprovecharlo. Y bueno, amigos opcionautas, continuando con el tema del día de hoy, es instrucciones fundamentales de Saint Germain. ¿Qué más nos dice Saint Germain? Bueno, estoy viendo que sí hay algunas peticiones para hacer un ejercicio, una meditación guiada. A ver, si más lo solicitan, trataremos de hacerlo con mucho gusto. ¿Qué nos sugiere también Saint Germain? Mira, Saint Germain sugiere varias técnicas de respiración y nos dice que podamos elegir pues cualquier técnica que se nos facilite. Dice, por ejemplo, que se debe de reservar un momento del día para estar con nosotros mismos. ¿Te acuerdas que yo te lo he dicho?
Mira, tienes que dedicar 10, 15 minutos para estar contigo mismo, para sentarte con los pies bien puestos sobre el piso, con tu cabeza erguida, con tus manos sobre rodillas o muslos, con tus párpados cerrados, para respirar lenta y profundamente. Y por ejemplo, puedes empezar a afirmar, a decir estas cinco letras que son poderosísimas. Yo soy. Vamos a practicarlo en un momento más, ¿te parece? También hay afirmaciones que se pueden realizar cuántas veces, pues las que quieras. Mira, por ejemplo, una afirmación que podemos hacer así con los párpados cerrados, con los pies bien puestos sobre el piso, respirando lenta y profundamente, tomando aire por la nariz y exhalando por la boca. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy el aliento equilibrante. Yo soy el aliento equilibrante. Fíjate que un ejercicio de respiración que podemos hacer es justamente el de la respiración equilibrante. ¿Cómo se realiza este ejercicio de respiración equilibrante? Mira, se inspira por la fosa nasal izquierda. Se toma aire por la fosa nasal izquierda. Se mantiene el aire. Y se exhala por la fosa nasal derecha. Hasta que se sienta que hay una sensación de vacío. Con cada acto que se realicen, que se realice, se tiene que repetir una afirmación mentalmente. Al terminar, se invierte la operación. ¿Cómo lo haríamos esto? Bueno, no, me tapo la fosa nasal derecha. Me tapo la fosa nasal derecha. Ya la tapé. E inhalo por la fosa nasal izquierda. Y mentalmente hay que ir diciendo: yo soy luz. Ahora me tapo la fosa nasal izquierda y exhalo por la derecha. Y mentalmente digo: yo soy luz. Esto lo tenemos que hacer 4 veces. Luego vas a decir: yo soy amor, y lo repites 4 veces. Y luego vas a decir: yo soy el aliento equilibrante. Esto lo vas a hacer 10 veces. Es un ejercicio muy, pero muy poderoso. También, mira, otro tipo de respiración es la respiración energética. ¿En qué consiste la respiración energética? Se inspira profundamente tratando de poner la mente en blanco. Después retenemos el aliento mientras repetimos la afirmación y entonces expiramos como si intentáramos silbar, tratando de tener la mente en blanco. De preferencia con los párpados cerrados, tomas aire por las dos fosas, retienes y exhalas. Pero mientras haces la exhalación, vas repitiendo también las afirmaciones. Acuérdate, son tres. Yo soy luz. Yo soy amor, yo soy el aliento equilibrante. Y también existe la respiración rítmica. La respiración rítmica también es muy poderosa. En cada paso se debe de repetir mentalmente la afirmación. Empezamos inspirando, retenemos el aliento. Y tras unos segundos expiramos hasta vaciar los pulmones. Pero en ese inter vamos repitiendo las afirmaciones poderosas. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy el aliento equilibrante. ¿Te parece que justo ahora,
hagamos un ejercicio de meditación guiada? Bueno, vamos a hacerlo. Sí, hay muchas personas que así lo han solicitado. Entonces, pues, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo justo en este momento. ¿Estás listo? Ok, vamos a empezar. Respira lenta y profundamente. Ponte en una posición cómoda. Pon tus pies bien puestos sobre el piso. Pon tus manos sobre tus rodillas o muslos. Mantén tus párpados cerrados. Y ve relajando todo tu cuerpo. Relaja tu boca. No importa que abras ligeramente tu boca. Relaja tus mejillas. Relaja tu frente. Relaja tu pecho. Relaja tus brazos y tus manos. Relaja tu vientre. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas y pantorrillas. Y va entrando poco a poco en un agradable estado de bienestar. En un agradable estado de paz. Y así respirando de manera lenta y profunda, imagina que estás tumbado. En una playa hermosa. Siente la cálida arena sobre tu espalda. Sobre tu nuca. Sobre la parte posterior de tus piernas. Sobre tus talones. Y ahora imagina que estás viendo un cielo azul, intensamente azul, solo con unas cuantas nubes muy escasas. El sol es radiante. Los cálidos rayos del sol están penetrando, están iluminando tu cara. Los cálidos rayos del sol están iluminando tu pecho, tu vientre, tus muslos. Los cálidos rayos del sol están iluminando todo tu cuerpo. Y tú sientes una agradable sensación de tibieza en todo tu cuerpo. Estos rayos de luz son rayos de luz que vienen cargados de amor, que vienen cargados de energía. Estos rayos de luz son muy potentes. Y en este momento, estos rayos de luz se concentran en el centro de tu pecho. Siente una agradable sensación de calor en tu pecho. Siente cómo los cálidos rayos del sol
se concentran intensamente en tu pecho, hasta que empiezas a sentir una agradable sensación de paz, una agradable sensación de bienestar. Ese rayo de luz que se está concentrando en el centro de tu pecho empieza a crecer como si fuera una esfera poderosa. Es una esfera dorada que va creciendo más y más. Es una esfera que crece tanto que envuelve todo tu cuerpo, envuelve todo tu ser. Y tú sientes la protección de esa cálida luz, de esa esfera de protección. Y sintiendo esta poderosa esfera de protección rodeando todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu mente, empieza a pronunciar mentalmente las 5 letras más poderosas del universo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y recuerda que todo lo que pongas después de estas 5 letras será una profecía que se cumplirá. Por lo tanto, afirma: yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy la divina presencia de Dios en mi interior. Yo soy inteligencia. Yo soy prosperidad. Yo soy salud y bienestar. Yo soy uno con Dios. Dios está conmigo. Y yo en Él. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Y siente en este momento cómo esa esfera dorada de protección se va haciendo cada vez más grande. Tan grande que ahí dentro están todos tus seres queridos. Abraza a todos tus seres queridos y siente cómo la calidez de esta esfera dorada es como un capelo de protección para todos. En este momento puedes afirmar: yo soy inmune a todo mal y a todo peligro, porque Dios está conmigo. Yo soy inmune a todo mal y a todo peligro, porque Dios está conmigo. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Ahora sonríe.
Ilumina tu cara con una gran sonrisa. Siente la calidez de esta poderosa esfera de protección y siente cómo esa esfera irradia una energía que te llena de paz, te llena de salud, te llena de amor. Es ahora cuando puedes afirmar: yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz. Yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. Yo soy el aliento equilibrante, yo soy el aliento equilibrante, yo soy el aliento equilibrante. Disfruta intensamente este momento y siente una grata sensación de paz. Es como si el amor de Dios te estuviera envolviendo. Es como si las manos de Dios te estuvieran protegiendo. Sonríe. Ilumina tu cara con una gran sonrisa. Y afirma: yo soy un hijo de la luz. Yo amo a la luz. Yo sirvo a la luz. Yo vivo en la luz. Yo estoy protegido, iluminado, colmado, sostenido por la luz, y yo bendigo a la luz. Ahora siente todo tu cuerpo, siente todo tu ser impregnado de la divina presencia. Yo soy. Disfruta intensamente este momento. Visualízate lleno de luz. Visualízate lleno de amor. Visualízate lleno de paz. Visualízate lleno de prosperidad y de abundancia. Eleva tu frecuencia vibratoria, iluminando tu cara con una gran sonrisa. Sonríe. Recuerda que cuando la luz entra, la oscuridad desaparece. Y tú en este momento estás lleno de luz, estás lleno de amor. Estás impregnado de Dios. Disfruta intensamente este momento y prepárate para abrir los ojos cuando yo cuente hasta tres.
1. Mueve tus manos y sonríe. 2. Mueve tus pies y sigue sonriendo. 3. Abre tus ojos ahora, sintiéndote extraordinariamente bien. Pues amigos opsonautas, espero que esta meditación guiada haya sido de tu agrado. Ojalá que me ayudes a compartirla con tus familiares, con tus amigos. Y bueno, siempre recordándote que la divina presencia de Dios en tu interior es la que te proporciona salud, es la que te proporciona fuerza. Es la que nos da energía. Siéntete extraordinariamente bien. Siempre que puedes decir, siempre que puedes pensar en estas 5 letras que son yo soy, quiere decir que estás vivo. Quiere decir que estás respirando. Y mientras estás vivo y mientras estás respirando, cualquier cosa que tú te propongas, la puedes lograr. Pues así es, amigos opsonautas, les recomiendo mucho, mira, esta obra de Saint Germain, que se llama así, Metafísica 4 en 1. Y no le tengas miedo a la palabra metafísica. Total, pues lo que tenemos que aprender a hacer es ser eclécticos, y ser eclécticos es tomar lo mejor de cada cosa. Eso es justamente lo que debemos de realizar. ¿Te parece? Bueno, pues ojalá que me ayudes a compartir todo esto con tus familiares y con tus amigos. Y bueno, también recordarles de esta charla gratuita que voy a dar el sábado. Ya sabes que en el universo pues todo es energía, y la meditación también nos puede ayudar a crear salud. Y justamente este sábado vamos a realizar una poderosa meditación de sanación. Damos la charla de qué es el biomagnetismo, explicamos, hacemos algunos ejercicios, etcétera, y realizamos una poderosa meditación. Recuerda que es gratis, es una charla gratuita, la entrada es libre. Llega temprano, llega un poquito antes de las 9 de la mañana, y vas a ver que me va a dar mucho gusto saludarte personalmente. Y bueno, pues siempre es grato saber que nos sigues, que nos mandas tus comentarios, que agradezco infinitamente. Pero ¿qué más podemos decir de estas instrucciones fundamentales de Saint Germain? Pues mira, ya te platiqué, ya te dije de las técnicas de respiración, ya hicimos una meditación guiada, breve. Pero mira, otras cosas que nos dice Saint Germain es que tenemos que lograr también una armonía en nuestro cuerpo. En ocasiones el cuerpo físico representa un obstáculo para la meditación. Este es cuando está cansado, intoxicado, enfermo. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, justamente este principio de año se presta mucho para ello. Fíjate que me estoy enterando que hay muchos cultivos de quelites que están a punto de desaparecer. Quelites, ¿qué son quelites? Mira, eso es por ejemplo el pápalo, es por ejemplo las verdolagas, los quintoniles, los romeritos. Fíjate que como casi nadie los consume, pues ya los productores no los quieren sembrar. Pero pensar que todos estos productos naturales nos podrían servir para tener mucha energía, bueno, pues un cambio en nuestra dieta sería indicado. Pronto voy a hablar de los famosos quintoniles.
¿Qué son, perdón, de los quelites? ¿Qué son los quelites? Pues cualquier planta, tallo comestible, como el pápalo, como los romeritos, como los quintoniles, etcétera, son quelites. Entonces, estos están a punto de desaparecer. Bueno, pronto le vamos a dedicar un programa a todo esto. Pero mira, dice Saint Germain, cada mañana al levantarte, bebe un vaso con agua pura y cargada, mientras repites, yo soy. Yo soy la presencia que infunde a esta agua esencia de vida que yo absorbo, que renueva mi cuerpo en una perfecta salud, una eterna juventud y belleza. Mira, ¿qué te parece si tomas un vaso con agua? Si frotas, mira, así tus manos, las frotas. Y entonces después acercas tus manos a esa agua y dices, pero sintiéndolo, yo soy. Yo soy la presencia que infunde a esta agua, esencia de vida que yo absorbo, que renueva mi cuerpo en una perfecta salud, una eterna juventud y belleza. Bueno, pues este es un ejercicio poderoso. También dice Saint Germain que después de hacer esto, hay que ponernos de pie y hay que levantar la mano izquierda en el aire, con la palma así hacia arriba, en tanto que la mano derecha va recorriendo nuestro abdomen. Desde la ingle izquierda hasta la cintura y luego desciende hacia la ingle derecha, hacia la cintura. Y entonces aquí hay que visualizar cómo la energía sale de nuestros dedos, inundando todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, de un amor divino. Y además esto nos sirve para mejorar notablemente nuestra digestión. Pero algo indispensable, pues hay que evitar el consumir alcohol, estupefacientes, tabaco de preferencia, y limitar el consumo de sal, de azúcar, de café y de té. Bueno, pues hay que hacerlo. Y también, mira, otra cosa muy, muy importante dentro de estas instrucciones fundamentales es, antes de comer hay que bendecir los alimentos. Fíjate que ya hicimos un ejercicio con el agua, ¿no? Al levantarte, tienes tu vaso de agua, frotas tus manos para energizarte y pones las manos sobre el recipiente que contiene el agua y dices, yo soy la presencia que infunde a esta agua, esencia de vida que yo absorbo, que renueva mi cuerpo en una perfecta salud, una eterna juventud y belleza. Bueno, ya está. Pero algo que también tenemos que hacer es bendecir nuestros alimentos. Qué lástima que es a veces una costumbre que se ha perdido. Dice Saint Germain, antes de comer, bendigan sus alimentos de la siguiente manera. Oh poderosa presencia, acepta este alimento. Transmútalo con el poder de la llama violeta y que tu llama dorada lo cargue con la esencia de la vida, para que este alimento perfeccione nuestros cuerpos instantáneamente. Danos la ascensión en esta vida misma sin pasar el cambio llamado muerte. Pues es poderoso, practícalo, no perdemos nada al hacerlo. Y te aseguro que por lo menos vas a obtener mucha tranquilidad. También puedes frotar las manos, ¿eh? También lo puedes hacer. Y colocar las manos sobre tus alimentos y decir, oh poderosa presencia, acepta este alimento, transmútalo con el poder de la llama violeta
y que tu llama dorada lo cargue con la esencia de la vida, para que este alimento perfeccione nuestros cuerpos instantáneamente. Danos la ascensión en esta vida misma, sin pasar el cambio llamado muerte. Pues amigos opcionautas, hay tantas cosas que podemos hacer. Y todo esto es metafísica. Y no hay que tenerle miedo a la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Pues es simple y sencillamente todo aquello que está más allá de lo físico. También nos dice Saint Germain que debemos de procurar la tranquilidad mental, practicar el silencio, porque es la mejor forma de reunirnos con el yo y la presencia yo soy. Pues amigos opcionautas, hay tantas cosas que podemos aprender, hay tantas cosas que podemos hacer, que bueno, yo te sugiero que le hagas caso a Jim Rohn. Ya ves que hace poquito lo he estado citando porque me gusta mucho lo que dice Jim Rohn. Mira, dice Jim Rohn, la educación formal te dará una vida, el autoaprendizaje te dará una fortuna. Pues hay tantas cosas que tenemos que aprender, que hay que abrir nuestra mente, y acuérdate que todo el aprendizaje nos sirve para tener un mejor nivel de vida y una mejor calidad de vida. Pues amigos opcionautas, estamos ya llegando a la recta final el día de hoy. A partir de mañana día 8 de enero, transmitimos ya a través de Radio Centro, a través de la aplicación de Grupo Radio Centro y a través de la página de internet de Radio Centro, que es radiocentro1030.mx. Así es de que, pues nos puedes ver y escuchar por YouTube, por Facebook, y escucharnos a través de la aplicación de Grupo Radio Centro y a través de la página de internet de Radio Centro 1030. Pues amigos opcionautas, no me resta nada más que decirte, ¿quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma: yo soy, yo puedo y yo merezco. Hasta la vista, amigos.